Buenas tardes, Mario. Padre Mario, bueno, contale a la gente qué cambió en estos días con respecto al ingreso al templo. Mirá, ya el COE nos ha autorizado a que podemos abrir desde las 14 hasta las 20 horas, o sea que entre ese horario cada comunidad parroquial decide abrirlo. Nosotros acá hemos puesto que a partir de las 3 y media, 15:30, hasta las 18:30, tirando 19, lo tenemos abierto, ¿no? Que es el horario donde también la secretaria viene, recibe llamadas de teléfono, anota intenciones de misa, ¿no? Y alguna dificultad o cuestiones que hagan falta atender a la vida parroquial, ¿no? Lo que sí todavía, lo que es celebraciones eucarísticas, la misa, no se nos ha autorizado, ¿no? Lo hacemos puerta cerrada, que lo estamos transmitiendo por el canal. Contame eso de las transmisiones, ¿qué se tiene en lo personal esas transmisiones que hemos hecho en televisión? Por un lado es muy lindo el gesto de ustedes, del canal, tuya, la participación tuya en las cámaras, la generosidad también de ahí del canal. Y nos da mucha pena ver por ahí una iglesia vacía, ¿viste? Una iglesia acá en Carlos Paz que hemos estado acostumbrados a tener mucha participación de turismo, ¿no? Pero si lo está haciendo Francisco en el Vaticano. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas, Francisco, que lo hizo en la Plaza San Pedro, una plaza llena de gente, vacía? A pesar de eso, de los sentimientos y emociones que se nos mezclan, nos alegra el poder llegar y acortar distancia con la gente a través de los medios, ¿no? A través de la televisión, de la radio, de los medios virtuales, ¿no? Así que por ahora va a seguir así, ¿no? Las celebraciones a puertas cerradas, transmitiéndolas por estos medios, y sí la iglesia abierta, ¿no? Bueno, y a la gente que no nos ha seguido a través de las misas en vivo, pero que puede escucharte ahora en el noticiero, ¿qué le dirías para esta situación que está viviendo? Y bueno, en esto, irnos preparando, ¿no? Irnos preparando como lo venimos haciendo, porque la pandemia nos desafía, ¿no? Nos desafía mucho a humanizarnos, siendo responsables y cuidando la vida, la de uno y la del otro, porque hay una realidad, el virus anda y está. Y por otro lado, no perder de vista nunca la realidad, ¿no? Vivimos una realidad social y económica que es desafiante, ¿no? Que nos interpela duro en la vida, ¿no? Porque la falta de trabajo, las cuestiones económicas, ver un Carlos Paz tan frenada y detenida en lo que es los negocios cerrados, gente sin trabajo, nos invita como a estar atento, ¿no? Para que no nos pase que por ahí uno pueda hacerse cómplice de alguna situación que con la excusa de la salud nos estemos perdiendo, hundiendo una nación y un país, ¿no? Entonces, bueno, estar despierto, estar reflexivo, estar mirando la realidad, no esconderla, ¿no? Una reflexión que nos va a despertar seguramente la esperanza. Cuando uno tiene sueño, cuando uno ve la cosa y puede soñar en algo para transformar, nos da esperanza y nos abre a algo distinto. Así que yo apuntaría por ahí, no tanta poesía, porque en realidad no nos vamos a encontrar con nada distinto cuando salgamos. Nos vamos a encontrar con un mundo que nos necesita más humano, ¿no? Gracias, Mario. Gracias, a misa.